encontráis en el cementerio, os encontráis con unos esqueletos que... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡No os había visto! ¡Ay! Estamos aquí en medio de la partida de rol con nuestros amigos y estamos en un cementerio, un lugar terrorífico, un lugar lleno de miedos, de seres extraños. ¿Y qué es lo que hay en el cementerio? ¡Pues tumbas! De ahí salen los no muertos para luchar contra nuestros héroes. Y si, así que, si queréis aprender a hacer estas tumbas, seguidnos que sabremos enseñar las cositas y los secretos de estas tumbas. ¡Vamos a forjar algo friki! La lista de materiales para hacer nuestras tumbas chachipirulescas y super épicas es un trozo de cartón pluma. Ya sabéis que lo podéis conseguir en papelerías, tiendas de manualidades especializadas o también en nuestros amigos los proveedores asiáticos, porque en un chino hay de todo, de todo. También necesitaremos un lápiz que esté afiladito, una regla, un cúter cortador o bisturí que esté afiladito. Luego también hemos conseguido unos patrones o plantillas para hacer nuestras tumbas, la parte de las lápidas. Y luego lo pintaremos todo con pintura de color blanco, negro, marrón y amarillo. Luego aparte también un pincelito para aplicar esa pintura, un poco de cola blanca y el ingrediente súper secreto. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Y chachipiruli, que es bicarbonato de sodio. Y con todos estos materiales, ¡vamos a forjar un mini proyecto! Vamos a empezar a hacer las tumbas por la parte de las lápidas. Para eso cogemos un trocito de cartón pluma y lo vamos a pelar. Cogemos con cuidadito, muy despacito. Pasamos el cortador para separar el papel de cada uno de los dos lados. De lo separamos de la parte central, que es poliestireno extruido. Separamos un poquito y ahora con un tubito o con el mismo lápiz hacemos un rulito y lo vamos despegando poco a poco. Si nos queda algún cachito que no se ha despegado, lo quitaremos después. Como veis, en nuestro caso ha pasado. Así que vamos a intentar quitarlo de nuevo. Volvemos a hacer la misma operación. Pasamos el bisturí y despegamos ese lado. Cogemos de nuevo y vamos a intentarlo. Una vez pelado, vamos a presentar nuestras plantillas. Intentar ajustarlo lo máximo posible. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ahora toca la parte de pintarla. Pasamos los patrones con nuestro lápiz. ¡Sí! ¡Ya lo tenemos terminado! ¡Muy bien! Ahora vamos a cortar los patrones. ¡Con cuidadito! ¡Ya hemos cortado todas las piezas!
retiramos los sobrantes. Y ahora ya, vamos al siguiente paso. Todas las tumbas tienen dos partes, las lápidas y las bases. Y para eso vamos a utilizar un trozo que hemos descartado de otras cosas, de otros proyectos. Te has superado a ti mismo. Así que, como veis, todo se puede reutilizar. Cortamos nuestras bases poco a poco. Estas bases tienen una medida de 3x3 porque son adecuadas a nuestro tablero. Ya tenemos las dos partes de cada tumba. ¡Ole! Ahora vamos a pintar nuestra lápida. Pero antes de eso, vamos a hacerle las marquitas, porque recordad que son de piedra. Vamos a hacerle una rayita como si estuvieran algo rota. Ahí tenemos que emplearnos a fondo en hacerlo lo mejor que podamos. Esos son los detalles que le van a dar vidilla a nuestro proyecto. Vamos a hacer unas lapidaditas súper chulas y que sean dignas del mejor de los cementerios de nuestro mejor juego rolero. Mi nombre es Tony Stark y no me das miedo. Vamos quitando el sobrante para que estén como que ha pasado mucho tiempo. Recordad hacerlo por las dos partes. Poco a poco marcamos todas las lápidas porque están muy rotas. Han sufrido mucho. Cementerio puede ser el escenario de vuestra próxima campaña. Dejadlo en los comentarios lo que se os puede ocurrir. Estaremos encantados de ver todas vuestras ideas. Vamos a preparar nuestro mejunje super friki forge protectero. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para eso necesitamos un poco de cola blanca que mezclaremos con la pintura. Eso hará que imprime y que nos proteja el material para que nos dure mucho tiempo. Vamos a echarle directamente la pintura. Como queremos que sea de color piedra, vamos a echarle negro. Escurrimos y ahora ya simplemente con el mismo pincelito lo vamos removiendo para mezclarlo bien. Vamos a pintarlo incidiendo bien en todas esas marquitas que hemos hecho. Acordaros que luego va a quedar de varios tonos, pero ese es el tono base. Si queréis otros colores, podéis usarlo, claro. Ya va tomando forma nuestro proyecto de lápidas. Podemos adoptar a nuestros amigos. ¡Qué espanto! Esto es algo macabro. Poco a poco vamos pintando. Y para dejarlo luego, pues hemos preparado un super, mega, super chula para agarrarlo. Actúas en forma extraña últimamente. Ahora veréis, es de alta tecnología. ¡Bien! Simplemente es un cachito que nos sobra y vamos a pincharlo. Vamos a agarrarlo y así nos servirá para poder seguir pintando. Bueno, ya estamos terminando de pintar nuestra última lápida. Ya la tenemos terminada. Vemos que todas estén bien para que no quede ningún huequecito. Mientras esperamos que seque nuestras lápidas, vamos a ir con nuestras bases. Las bases ya sabéis que están hechas en la arena, en la tierra, en el campo. Así que vamos a pintarlas con un poquito de color marrón. Creo que es muy obvio que sí. Vamos a hacer nuestro mismo mejunje, forge
fiestero, pero en este caso, en vez de negro, utilizaremos marrón. Vamos a mezclar y pintaremos las bases. Nuestras bases tienen un poco de textura. Ya sabéis que si queréis saber cómo lo hemos hecho, podéis salir al vídeo del enlace. Una vez pintadas nuestras bases, ¿cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y aunque parece más o menos de tierra, vamos a hacer un mejunje super secreto que vamos a compartir con vosotros, haciendo una mezcla que es cola blanca o de carpintero y un poquito de bicarbonato. Y a eso le haremos la mezcla echándole también la pintura que hemos usado para la base. La cola y la pintura le darán viscosidad y después el bicarbonato que dará la textura de tierra. Ya veréis cómo queda súper chulo. Utilizad un pincelito que no utilicéis demasiado porque puede que se os tropee. Poned en comentarios cómo os ha quedado. Y si os ocurre otra manera, podéis comentárnoslo. Vamos a aplicarlo. Es muy simple. Cogemos la base y lo echamos por encima. Así vemos cómo nos ha quedado. Recordad dejar un poquito de espacio para colocar la lápida. Parece un poco nocilla, ¿verdad? Dan ganas de comérselo. Vamos a aprovechar y con un poquito de cuidado lo vamos a ir modelando un poquito, porque hay que recordar que es tierra removida. De ahí podrán salir nuestros zombies. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Quizás un rigromante haga que los muertos vuelvan a la vida. O quizás tendráis que buscar un tesoro escondido en un viejo caballero dentro de su ataúd. ¿No os da un poco de repelús? A mí un poquito. ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! Lo bueno del rol es que todo lo que podréis imaginar, lo podéis hacer. La imaginación, como siempre, es el límite. Ya casi estamos terminando de cubrir nuestras lápidas. No tenéis por qué hacerlas todas. Ya sabéis que la podéis hacer a vuestro gusto. Si queréis luego, la podéis echar un poquito de bicarbonato por encima. ¡Y listo! ¡Vamos a dejarlo secar! Ahora que tenemos secas nuestras lápidas, vamos a hacerle el pincel seco para darle luces. Cogemos el pincelito y lo mojamos en pintura blanca. Podemos hacer un paso intermedio y darle un poco de gris. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Pero bueno, con esto ya nos quedará súper chulo. ¿Veis cómo algo tan simple resalta mucho todas nuestras grietas? Es un hechizo simple pero inquebrantable. Hacemos todas así y luego vamos dando, sobre todo en las aristas. Hay que simular la luz del sol.
vamos poco a poco haciendo cada una de nuestras lápidas. ¡Y ya tenemos listas nuestras lápidas de piedra! ¡Sí! Bueno, ya tenemos todos los materiales que nos quedan para tener nuestras tumbas chachipirulescas. Así que, si podéis ver, tenemos los materiales que son las lápidas, nuestras tumbas, que ya están secas, unos pequeños bits o materiales anexos, y otro después que son los pegamentos. Vamos a utilizar una de ellas para que veáis un ejemplo. Lo primero es echarle con un pincelito un poquito más estrecho que el otro en la base de nuestra lápida. Ve hacia la luz, hijo mío. Echamos un poquito de cola blanca. Y como los dos son materiales porosos, quedará pegado. Pero para que quede un poquito más asegurado, le vamos a poner por debajo, para que no se vea, unos alfileres. Así nos quedará súper seguro. No habrá ningún zombie que pueda salir y romper nuestras lápidas. Lavamos con cuidado este paso. Si no podéis vosotros, decídlo a vuestros padres. Aseguramos que quede bien prensadito y ya está. Ahora vamos a probar y vamos a ponerle un brazo de un guerrero que sale de la tierra. Para eso, en vez de cola blanca, como es plástico o resina, vamos a utilizar un pegamento especial que es cianocrilato. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¡Es pegamento instantáneo! ¡Cuidado vuestros dedos! Solo vamos a dejarlo pasar. ¡Ahí! Lo dejamos caer suavemente, apretamos y ya está lista. El resto vamos a ir haciéndolo y volvemos en un ratito. Ya sabéis que el límite está en vuestra imaginación. Estas tumbas, a mí me gusta mucho enseñarlo, porque estas tumbas quedan muy chulas en cualquier partida de rol. Bueno, si queréis aprender estas cositas y muchas más, ya sabéis, tenéis que compartir el vídeo, darle a like y suscribiros al canal de La Forja del Friki, porque los frikis es lo que mola. Así que seguid forjando algo friki.